internacionales. Colas interminables en las gasolineras, sin la certeza siquiera de que se podrá llenar el tanque. La escasez de combustible suele ser un problema intermitente en Cuba, pero esta vez se ha mantenido por 2 semanas. El problema ha afectado seriamente al transporte público y, por ende, al comercio, pues muchas personas dependen de ello para poder comer a diario. La isla trata de subsistir con 1/3 menos de la gasolina que normalmente consume, explicó el presidente Miguel Díaz-Canel. Los países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos. Y eso ha llevado, o ha propiciado, o ha ocasionado que de un consumo entre 500 y 600 toneladas diarias de gasolina que el país consume diariamente, en estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país. Combustible que también se utiliza para alimentar el precario sistema eléctrico de Cuba. Según las previsiones diarias de la empresa estatal Unión Eléctrica, los apagones se sentirán en el 23% de la isla en la noche de este sábado. El déficit de energía aumentó desde finales de febrero, después de que varias fallas en la red eléctrica nacional dejaran sin servicio a la mitad del país. Las centrales termoeléctricas tienen más de 30 años de uso, con escaso mantenimiento. El gobierno cubano anunció un plan para mejorar sus condiciones para el verano, así como el alquiler de 8 plantas flotantes para generar energía. Mientras tanto, los cubanos esperan poder ver pronto la luz al final del túnel. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,